Bueno, es un gusto nuevamente compartir. La vez pasada hablábamos sobre el concepto tal vez fundamental, tal vez central de la filosofía y de la teología de Bernardo Lonergan, que es el concepto del método empírico generalizado. La sigla en español pues sería MEG y la correspondiente, el acrónimo correspondiente en inglés, que uno lo encuentra muchas veces citado así, es GEM, Generalized Empirical Method. Básicamente, el método empírico generalizado es un estudio sobre cómo conoce el ser humano y también es una propuesta, la propuesta de utilizar esa realidad que nos unifica como especie humana para hacer posible el diálogo. Pero no solo el diálogo, digamos, entre nosotros los que hoy vivimos, sino también el diálogo con el pasado e incluso el diálogo con las generaciones futuras. Otro punto importante del método empírico generalizado es que permite hacer una autocrítica. Finalmente, lo que uno afirma, se supone que lo conoce, y la afirmación del conocimiento pues invita a una postura autocrítica. La gran pregunta de Lonergan, veíamos en su obra Insight, es, ¿qué es lo que yo estoy haciendo cuando estoy conociendo? Es el fruto de esa autocrítica, el fruto de revisar ese proceso de aprendizaje propio, es lo que Lonergan llama la autoapropiación. Self-appropriation, la autoapropiación, es decir, el hacerse consciente uno de los procesos intencionales de conocimiento, procesos que empiezan con la experiencia, que siguen con el entender y que siguen con el juzgar, finalmente culminan en el decidir. Entonces, el método, esta descripción del método empírico generalizado, viene prácticamente a ser equivalente lo que significa el ser humano con este método. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por decirlo de alguna manera, así es como funcionamos los seres humanos. Si los seres humanos funcionamos de esta manera, quiere decir que si yo me pongo a estudiar fútbol, pues lo voy a estudiar a partir de experiencia, entendimiento, juicio y decisión. Si yo me pongo a estudiar computación, lenguajes informáticos, voy a seguir esas mismas fases: experienciar, entender, juzgar y decidir. Y esa es la razón de la obra, del título de la obra que en realidad nos convoca hoy. Esa obra se llama Método. Método es abreviatura de Método Empírico Generalizado. Método, pero visto en la teología. Esa es la postura de él. Vamos a compartir aquí en pantalla un cuadro que ustedes lo tienen entre los enlaces que hemos ofrecido. Vamos a ver si lo puedo encontrar aquí fácilmente, que yo creo que sí. Nos vamos para acá y entramos a este cuadro. Este cuadro pertenece a uno de los enlaces que ustedes tienen. Y es público, está en Internet, es lo que llaman la filosofía, la enciclopedia de filosofía de Internet, el artículo correspondiente a Lonergan. Entonces, usted puede ver que en la parte izquierda, aquí están las fases propias del método. Estar atento es lo que corresponde a la experiencia. Ser inteligente significa el entender. Ser razonable es el juzgar y ser responsable es lo que es propio de del decidir, decidir. Entonces, los macro mandamientos del ser humano, según este esquema, son exactamente esos cuatro. Uno tiene que ser atento, inteligente, atento, pues no en el sentido de cortés, como diríamos, sino atento en el sentido de abierto a la experiencia, capaz de recibir la experiencia, ser inteligente,
entender qué es lo que está en juego, el famoso what's going on. Ah, Luego, ser razonable es no sabía entrar, pero ya aquí estoy. verificar lo que allí aparece. Y luego el ser responsable a partir de todo ese conocimiento, pues que nos va a llevar a tomar decisiones. Entonces, esta columna de la izquierda que ustedes encuentran aquí, esta columna de la izquierda que estoy tratando de señalar, espero que así se vea también en la pantalla, es el nivel de trascendencia propio del ser humano. O sea, esto que está aquí a la izquierda es exactamente el método empírico generalizado. Y ahora vamos a aplicar eso a la teología. Entonces, en la teología, básicamente lo que se hace es dos cosas: recuperar el pasado, ¿sí? Y moverse hacia el futuro. La teología es algo así como el palpitar del corazón, de acuerdo con este esquema, ¿no? Es necesario recoger la sangre y es necesario impulsarla. Es necesario recoger el pasado y es necesario movernos hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, hay una serie de especialidades funcionales que tienen que ver con recoger el pasado. Esas especialidades son la investigación, la interpretación, la historia y tienen una culminación en la dialéctica. Obsérvese la dirección de las flechas, ¿no? Vamos siguiendo el método empírico generalizado. Empezamos por investigar, eso equivale al nivel de la experiencia. Luego hay que interpretar, eso equivale al nivel del entendimiento. Luego viene la historia, que es la que va juzgando sobre las distintas interpretaciones. Luego viene la dialéctica, que es donde empezamos a tomar propiamente nuestras decisiones. Sobre dialéctica y sobre fundamentos, foundations, vamos a tener que hablar un poco más adelante. Entonces, recuperamos el pasado siguiendo el método empírico generalizado desde la investigación, interpretación, historia y dialéctica. Y luego, ¿cómo nos movemos hacia el futuro? De alguna manera es el mismo camino, pero al revés. Entonces está la parte de fundamentos, la parte de doctrinas, y ahí le agregaron también las políticas, las doctrinas, las políticas. Luego hay que llegar a lo sistemático, y ahí es donde aparecen los planes. Y finalmente la comunicación, que es donde aparece la implementación, o llamaríamos también nosotros la ejecución. Este es el esquema básico de las ocho especialidades funcionales y su relación con el método empírico generalizado. Padre, tengo una A partir de pregunta. este esquema general, yo les voy a proponer que vayamos a otro artículo. Este artículo es, digamos así, la parte central de lo que les puedo ofrecer hoy, mis estimados colegas. En este artículo es en realidad una síntesis ligeramente ampliada de una conferencia que dio el profesor Jeremy Wilkins. Él pues es doctor en teología con una tesis específicamente sobre Lonergan y fue invitado hace unos años por la Universidad Gregoriana para hablar sobre, bueno, qué finalmente es lo que pone Lonergan dentro de la teología. Jeremy Wilkins es laico, es casado con hijos y es muy interesante, me parece, el planteamiento de él. Lo he escogido a él entre tantas personas que exponen el método de Lonergan. Lo he escogido a él porque precisamente en su condición de laico hace mucha relación con el tema cultural, hace mucha relación con el cómo llega, cómo se asimila, se gana o se pierde, llamémoslo así, la batalla teológica en la cultura. No se nos olvide que para Lonergan la teología precisamente es una mediación entre una matriz cultural y un conocimiento religioso, una religión. Entonces, vamos, lo que voy a presentar aquí en su mayor parte es de este ilustre profesor, pero me atrevo a decir que es un conocimiento muy estándar, es decir, él no...
no trata de ser original, no trata de plantear el método teológico suyo, el de Wilkins, sino trata de plantear o de exponernos lo que trajo Lonergan a la teología católica. Padre, tengo una pregunta. Por la sinopsis biográfica que tuvimos la vez pasada, seguramente ustedes recuerdan que Lonergan ejerció la docencia teológica, especialmente en los años 50 y 60, tanto en Roma, precisamente en la Universidad Gregoriana, como luego en Boston College de Estados Unidos y en la Universidad de Toronto en Canadá. O sea que, digamos, tiene esa experiencia directa de lo que significa hacer teología y de lo que significa enseñar teología. El punto de partida dentro de este resumen sobre el aporte de Lonergan a la teología, el punto de partida es que a partir del Renacimiento y luego con la modernidad y todo aquello, nosotros los cristianos hemos perdido lo que él llama, lo que Wilkins llama nuestro lenguaje propio. Hemos perdido el lenguaje propio y más o menos utilizamos acríticamente el lenguaje de la cultura, que es un lenguaje lleno de polarizaciones. Por ejemplo, uno puede recordar que con mucha frecuencia se habla de que es un teólogo muy conservador o muy liberal, progresista, de izquierda, de derecha. Este tipo de expresiones, que yo creo que todos las hemos utilizado, tienen un origen en una cultura que no necesariamente es cristiana y que de hecho cada vez es más secular. Entonces comenta Wilkins que las polarizaciones tienen un efecto psicológico notable porque cada uno confirma su propia postura viendo y acusando al otro. Entonces el que tiene una tendencia más conservadora seguramente ve la entre comillas creatividad litúrgica del otro y entonces le sirve para criticarlo y sobre todo para afianzarse en su propia postura ultraconservadora. Y a medida que este se vuelve más conservador, pues el otro, que es más progresista, mira al ultraconservador y entonces dice, por eso es que la iglesia no avanza, por eso es que nadie nos entiende. Entonces cada uno se va convirtiendo de alguna manera en la confirmación para el otro. Entonces, ¿qué se puede hacer para superar esas polarizaciones que por supuesto ya eran comunes en la época de Lonergan? La propuesta de él es que no empecemos por una teoría, sino por una serie de ejercicios, una serie de prácticas. Y esas prácticas incluyen, en primer lugar, lo que ya hemos mencionado, la autoapropiación, self-appropriation, ahí falta, por cierto, una R, la self-appropriation. Se me olvidó escribir a mí. Appropriation. No escribe este. O escribe donde no es. Ahí como que quedó. Entonces, la autoapropiación. ¿Autoapropiación qué es? Empiece usted por tomar conciencia de que conocer no es simplemente experimentar. La idea de que conocer es experimentar o experienciar es la idea propia del empirismo. Y de eso se burló y lo criticó muchas veces Lonergan. El empirismo es el que dice, mire, para saber si hay electrones, pues vaya y mire, aquí está un electrón, ¿no? Es más o menos eso. Entonces, conocer no es solamente experienciar, conocer no es solamente entender, conocer no es solamente juzgar. En otros escritos dice Lonergan que cada persona humana, eso por supuesto nos incluye, cada persona humana tiene tendencia a enfatizar alguno de los niveles de trascendencia. Entonces, para muchas personas, yo solo conozco lo que yo experimento. Para otras personas, yo solo conozco lo que yo entiendo. Y para otras personas, yo solo conozco lo que yo puedo integrar dentro de un esquema que finalmente, pues, es un juzgar, ¿no? Es un discernir. Entonces, hay que hacer una operación de autoapropiación, que es también autocrítica al propio conocimiento. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué otro ejercicio? Hay que hacer lo que estamos haciendo ahora en la Universidad de Santo Tomás. Hay que hacer colaboración metódica. No existe una receta última, no existe un manual
que ya nos diga exactamente cómo se integran todos los saberes teológicos. Hay que ir colaborando, conociendo al otro, etcétera. Y viene el último punto, hay que rendirse en amor. Eso puede sonar así como demasiado poético en contraste con lo anterior, pero él insiste mucho en que la teología requiere, y lo vamos a ver al final de este resumen, la teología requiere ciertamente que la persona esté rendida al amor, es decir, amor que termina siendo amor con mayúscula, ¿no? Es decir, al amor de Dios. Las personas que están rendidas al amor de Dios, de algún modo, quedan liberadas de sus intereses a corto plazo, de sus egoísmos y de sus miopías. Bueno, situemos la obra de Lonergan dentro del siglo XX. Según Walter Kasper, lo más sobresaliente de la teología del siglo XX es la superación del neoescolasticismo. Esta es la postura de Kasper por allá en alguna declaración que hizo. Sería muy bueno recuperar la cita específica. ¿Y cómo entiende Kasper y cómo entiende también Lonergan y muchos seguidores de Lonergan, cómo entienden neoescolasticismo? La definición sería esta: intento de resolver todos los problemas de nuestro tiempo acudiendo a un conjunto de principios atemporales que serían la norma para toda la iglesia. Entonces, la tendencia neoescolástica es a considerar todos los problemas como ya resueltos. Es decir, todo ya ha sido estudiado, todo ya está escrito en alguna parte, lo que no está en el Denzinger está en la Suma Teológica, y si no, pues está en algún otro autor seguro. Es la tendencia neoescolástica. La escolástica ofreció las preguntas relevantes y el marco adecuado para articular las respuestas. Es decir, en su momento, podemos admitir esto, aunque hay modos de escolástica, el modelo más extendido privilegiaba unilateralmente lo abstracto, ahistórico y puramente lógico. Un modelo de ese tipo de teología es lo que se encontró en algunos momentos en autores como Reginaldo Garrigou Lagrange. Es decir, este autor, por cierto, un dominico, que eran maestros en la deducción lógica, el pensamiento puramente lógico, y la tendencia a buscar las verdades eternas. ¿Cuáles son los principios que siempre son válidos? ¿Cuáles son los principios abstractos? ¿Y qué es lo que siempre es válido? Y a partir de ahí tiene que definirse toda la teología. Esa es la, digamos, la derivación de la escolástica hacia la neoescolástica, que fue una manera de interpretar el llamado que hizo el Papa León XIII en Eterni Patris cuando dijo que era necesario volver a Santo Tomás. Entonces, la manera como algunos entendieron volver a Santo Tomás fue algo así como tomar lo básico, lo central, lo abstracto, lo ahistórico y convertirlo en norma de todo lo demás. Era un modelo muy adecuado para una sociedad estática. A esto que estamos diciendo, a esto que estamos describiendo, es a lo que Lonergan llama la cultura clasicista. El clasicismo es como una idolatría de los buenos y viejos tiempos, donde todas las cosas estaban claras, donde todas las respuestas estaban a la mano, y donde por consiguiente no había espacio ni para equivocación ni para herejía. Esa es la idea, pues, típica de lo clasicista. Pero entonces hay una aclaración que hay que hacer, y es que ese mundo clasicista, ese mundo neoescolástico, pues no es el mundo que hemos conocido ninguno de nosotros. La otra vez comentábamos que parece que yo soy, si no el mayor de los mayores, en este grupo de docentes de teología. Y yo debo decir que yo nunca recibí una formación neoescolástica. Entonces, estamos en un hoy diferente al que conoció Lonergan. A ver, Lonergan, como veíamos la vez pasada, tuvo su formación básica en los años 30 y 40 del siglo XX. Es decir, estamos hablando de hace 80, 90 años.
El hoy del Lonergan ya no es exactamente el nuestro. Nuestro hoy comprende con relativa espontaneidad la necesidad de una comprensión y una relación con la historia, con las ciencias y con la práctica del diálogo. Podemos decir que estas son realidades que ya hemos incorporado todos. Es decir, hoy una persona que diga que va a hacer ciencia y que omite el método científico que omite el impacto de la ciencia en la sociedad, pues es una persona que queda automáticamente, podríamos decir, descalificada. Lo mismo sucede con la historia, la investigación histórica. Pero por otra parte, la caída del neoescolasticismo significó también la caída de todo un modelo cultural. Había cosas claramente que tenían que caer. El problema es, ¿qué vino a reemplazar? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse aquí. ¿Qué vino a reemplazar? Ese mundo de Garrigou Lagrange, ese mundo de los grandes neoescolásticos y con sus tratados, donde todo estaba resuelto y todas las dudas estaban ya presentes, cayó, claramente cayó. ¿Qué vino a reemplazarlo? Ese es el problema, que no está claro qué vino a reemplazarlo. Y entonces se formula la pregunta, ¿qué significado conserva el pasado, la tradición, la autoridad? Por cierto, ninguno de los aquí presentes es idólatra ni de la tradición, ni del pasado, ni de la autoridad, pero, o sea, sabemos que eso se necesita, pero ¿cuál es la medida justa? Yo pienso que las personas que tienen más autoridad y más gobierno entre nosotros, como pueden ser nuestros mismos decanos, más de una vez se preguntan esto, es decir, ¿dónde está la autoridad? Por decirlo de alguna manera, si una persona, si un docente empieza a enseñar herejías, o si otro docente condena al Concilio Vaticano II, ¿eso cómo funciona? De algún modo, pues uno no quiere autoritarismo, pero uno sabe que sí se necesita autoridad. Vagamente sabemos que son necesarios, pero nos cuesta responder con precisión a estas preguntas que brotan de las entrañas de lo que llamamos modernidad. ¿Cuál es el lugar de la tradición? Si una persona dice, voy a estudiar teología, pero no me interesa historia de la iglesia, no me interesa nada que haya sucedido, sino en mi época, pues uno siente que esa va a ser teología pobre, incompleta, mutilada. Pero tampoco queremos el tradicionalismo. Entonces, ¿dónde está la medida en cada una de estas preguntas? Son preguntas muy difíciles. La modernidad trajo dos revoluciones, el conocimiento de la ciencia experimental con sus impresionantes aplicaciones tecnológicas y el conocimiento dinámico propio de la concepción actual sobre la historia. Muchas de las revoluciones de la modernidad fue simplemente rechazado por las autoridades eclesiásticas, realmente sin resultado. Por su parte, un nuevo lenguaje se implantó en la cultura occidental. El nuevo lenguaje, es decir, lo que en la práctica, no por decisión de nadie, sino lo que en la práctica se implantó en la cultura occidental, que por supuesto es la mayor parte del orbe cristiano. Lo que se implantó, ¿qué fue? Lo que se implantó fue individualismo posesivo, es decir, hay que gastar, hay que acumular cosas. Individualismo expresivo, esta es mi verdad, tú tienes otra. O sea, para ti eso es así, para mí no, y ahí no hay diálogo posible. Y luego lo que Wilkins llama el perspectivismo relativista. Perspectivismo relativista es que realmente no hay respuestas, sino simplemente testimonios. Esto me ha funcionado a mí. Entonces, nuestra cultura, muchos de nuestros estudiantes y seguramente nosotros mismos estamos bastante bajo la influencia, estamos bastante influenciados por estos tres factores. Yo creo que es un diagnóstico interesante. Individualismo posesivo, gastar y acumular cosas, individualismo expresivo, cada uno tiene su verdad, perspectivismo relativista, no hay soluciones, no hay respuestas, solamente hay testimonios individuales que cada uno aplica según le parece. La gran pregunta es, ¿la iglesia puede encontrar de nuevo su voz, teniendo en cuenta que nosotros mismos somos parte de los grandes fenómenos que alcanzamos a ver y hasta cierto punto a estudiar? Es ahí donde se ve la necesidad de una conversión.
Esa conversión a veces se describe de una manera muy simple. La gran solución es volver al neoescolasticismo y al clasicismo. Yo creo que todos conocemos portales de católicos o parecidos al catolicismo que van en esa línea, ¿no? Es decir, volver al neoescolasticismo y al clasicismo. Pero realmente la conversión es más difícil. Y esta síntesis, que no es mía, es de Wilkins, esta síntesis yo creo que es interesante. Reconocer que hay cosas relativas sin volvernos relativistas. Ser responsables ante la historia sin volvernos historicistas. El historicismo crudo es el de la pura moral de situación, ¿no? Yo no sé si mañana será bueno lo que hoy era malo o mañana será malo lo que hoy era bueno. Reconocer el papel de la ciencia sin caer en el cientificismo. Es decir, por ahí parece que va la conversión necesaria. ¿Qué aporta Lonergan o qué aportó Lonergan dentro de ese conjunto? Lonergan toma distancia tanto frente a la verdad sólida, que es, digamos, siempre la preferencia de vamos a utilizar la terminología, qué pena, la terminología, la postura, llamémosla de la derecha, ¿no? La verdad sólida, sin grietas, sin dudas, todas las preguntas resueltas, los manuales completos, no hay sino que reimprimir lo que ya sabemos. Entonces, frente a la verdad sólida y frente a la dispersión de la izquierda, Lonergan toma distancia. Aquí se habla de dispersión de la izquierda en el sentido de que muchas veces hay claridad de qué se está atacando, pero luego las propuestas no son tan definidas. Según Lonergan, despreciar las grandes cuestiones, por ejemplo, las cuestiones de la epistemología, no nos hace ni más sabios ni más correctos. Es decir, no importa qué tan progresista, qué tan izquierda seas tú, pues tú tienes que resolver grandes temas y grandes preguntas como estas preguntas de la epistemología, tienes que resolverlas. O sea, tú finalmente tienes que responder preguntas como, por ejemplo, ¿por qué es cierto lo que usted está diciendo? O sea, ¿por qué tengo que creerle a usted? Y fíjate que esa pregunta, seas tú de derecha o de izquierda, es una pregunta que toca abordarla. ¿Por qué tengo yo que admitirle lo suyo? ¿Por qué tendríamos que admitir su postura, su propuesta, su plan pastoral, su modo de investigar, las conclusiones de su estudio? Entonces, para Lonergan es claro que hay grandes cuestiones que no se pueden omitir, que hay que hacerlas, hay que abordarlas, hay que meterle el diente, como se dice. Nombrar lo que no puede ser normativo no nos exige, no nos exime, este es aquí un normativo, nombrar lo que no puede ser normativo no nos exime de nombrar lo que sí debe ser normativo. Porque muchas veces es fácil decir, no, pero es que yo no quiero que haya autoritarismo, qué pereza una facultad donde haya autoritarismo. Estamos todos de acuerdo, no queremos autoritarismo, pero entonces diga, ¿cuál es el modelo de autoridad que realmente puede funcionar? Por ahí empieza la postura de Lonergan. Para Lonergan, lo normativo empieza con el ser humano. No es algo escrito por alguna autoridad, una especie de superautoridad, sino algo que uno puede y debe encontrar en sí mismo. De ahí la importancia del autoconocimiento, ¿cierto? Y de la autoapropiación. Autoconocimiento y autoapropiación. La norma, según Lonergan, esto puede ser discutido en la sesión siguiente, precisamente presentaremos algunas críticas que se le han hecho también a Lonergan, lo cual es apenas normal. Él trata de resolver estas tensiones de un modo, llamémoslo así, operativo, de un modo práctico. Es algo así como pongámonos en camino, movámonos y verá que ahí se van haciendo las cosas. Entonces, para Lonergan la norma es operativa y es interna. Interna en la medida en que cada uno tiene que descubrirla en sí mismo, no es prescrita y externa. Aceptar las grandes preguntas es aceptar nuestra propia capacidad de preguntar. Por eso, una de las características fundamentales de toda entidad académica desde esta perspectiva es que cada persona debería tener el derecho y saber que tiene el derecho de preguntar, pero debería tener también el deber de responder.
En la medida en que nos aislamos, en la medida en que tomamos una postura como de torre de marfil, yo metido en mi mundo, porque yo soy el especialista de esta asignatura, por ejemplo, y nadie puede entrar en mi pequeño espacio, pues esa es una terrible pérdida, ¿no? Entonces, quiere decir que la capacidad de preguntar es parte de la normativa, de la metanormativa de un proceso académico. Y en ese sentido, pues, reuniones como estas yo creo que nos ponen en la ruta correcta. Esto implica una especie de ascetismo. ¿Por qué ascetismo? Pues porque uno quiere la comodidad de saber que ya sabe. Uno quiere la comodidad de estar seguro, uno quiere la comodidad de sentir que ya todo está resuelto y que no tiene que volver a preguntarlo. Esto implica una especie de ascetismo que nos conduce al incómodo conocimiento de nosotros mismos. ¿Es posible aspirar a una objetividad transcultural? Pregunta oportunísima en las circunstancias, siempre, pero especialmente en las circunstancias actuales, donde cada semestre estamos recibiendo en la facultad estudiantes que vienen de otros ambientes y de otros países y de otras culturas. Entonces, aquí viene el gran problema. Este es el gran problema. Y es un problema que yo sé que hoy lo podemos conversar, discutir y seguramente va a volver a salir también en otras oportunidades. Es decir, subjetivamente la unidad empieza en que tú haces el ejercicio de tu autoapropiación y yo hago el ejercicio de mi autoapropiación. Así empieza, digamos, el diálogo, la colaboración metodológica, el romper barreras. Pero esa es la parte subjetiva. Finalmente hay que llegar también a acuerdos objetivos, aún en las cosas más elementales, ¿no? O digamos, más básicas de nuestra fe. ¿Qué es la objetividad? ¿Se puede llegar a afirmaciones objetivas? Dentro del esquema de Lonergan, la aplicación del método empírico generalizado, cuando se realiza plenamente, conduce a lo que él llama lo virtualmente incondicionado. Virtually unconditioned. Entonces, ¿qué es lo virtualmente incondicionado? Esa expresión requiere un poquito de explicación. La definición clásica es que es el fruto de la operación auténtica del método empírico generalizado. Es decir, que si se ha hecho el proceso de experiencia, inteligencia, juicio y decisión, las cuatro letras que aparecen ahí pues corresponden a las iniciales en inglés, si se ha hecho ese proceso, se llega a lo virtualmente incondicionado. Bueno, esa es la descripción, pero ¿por qué se llama así? Se llama así porque cada pregunta que uno hace supone una especie de condición de verdad. Nuestras preguntas son como condiciones de verdad. Por ejemplo, cuando nos hacemos una pregunta sobre cuáles eran las fuentes que tenía un autor, por ejemplo, Duns Scoto, ¿qué fuentes tenía Duns Scoto? Entonces, pues Duns Scoto no tenía como fuente al Concilio Vaticano I. Entonces, en la medida en que Scoto no tenía el Concilio Vaticano I, eso significa que él se mueve en un determinado ambiente. Por decirlo de alguna manera, cada pregunta va recortando el espacio y va poniendo condiciones. Yo no puedo meter los contenidos del Vaticano I en la teología de Duns Scoto. Esa es una anacronía absurda. No puedo hacerlo. Entonces, lo que estoy aprendiendo ahí es que cada pregunta relevante, y las preguntas relevantes surgen dentro del método empírico generalizado, cada pregunta relevante va poniendo condiciones. Pero cuando yo he ejercido este método empírico generalizado, cuando yo he hecho este ejercicio muchas veces, pues llega un momento en el que todas las preguntas relevantes se han hecho. Este es de los puntos más discutidos de la teoría de Lonergan, aunque Lonergan pues no le gustará que yo hable de teoría suya.
Es de los puntos más discutidos de la teoría de Lonergan, porque lo virtualmente incondicionado quiere decir que llegué a un punto en el que ya no tiene más condiciones lo que yo afirmo. Se dice virtualmente porque hasta donde llegan mis fuerzas y hasta donde llega la aplicación del método empírico generalizado, yo ya no tengo nada más que preguntar. Ya hice todas las preguntas relevantes sobre un tema, sobre un autor, sobre un libro, sobre una tesis. Y cuando ya hice todas las preguntas relevantes y ya le di toda la vuelta al punto, llegué a una respuesta. Esa respuesta a la que llegué es lo virtualmente incondicionado. Hay una comparación que me la enseñaron allá en donde estaba haciendo yo mi estudio de doctorado en Milltown Institute. Y esa comparación es que lo virtualmente incondicionado es lo mismo que una tesis doctoral. ¿Qué es lo que usted hace en una tesis doctoral? Usted tiene que darle la vuelta a un tema con todas las fuentes que son relevantes. Por eso, pues todos sabemos que para una tesis doctoral es indispensable una revisión bibliográfica exhaustiva y usted tiene que hacer todas las preguntas relevantes a ese pedacito de conocimiento en el que usted quiere decir algo. Y cuando usted ha hecho todas las preguntas relevantes, o sea, usted ha hecho el proceso de experiencia, entendimiento y juicio, usted llega a una respuesta. Por ejemplo, esa respuesta es, ¿qué significaba verbum en la teología de Santo Tomás? Esa fue, de hecho, la tesis doctoral de Lonergan. ¿Qué significa verbum en Santo Tomás? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es el logos para Santo Tomás? Y él llega a una respuesta. Después de años de estudio y después de investigar todas las fuentes, se llega a una respuesta. Esa respuesta es virtualmente incondicionada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se han hecho todas las preguntas y ya cualquier otra pregunta parece que no recorta más, sino que ya nos lleva a un núcleo. Ese núcleo al que tú llegaste después de ese proceso es el nivel de objetividad que ofrece el método de Lonergan. Ese es el nivel de objetividad. Como digo, pues trato de exponerlo de la manera más honesta que puedo. Como digo, esto ha sido criticado. Esto tiene precisamente sus temas y sus críticos, como todo conocimiento académico. Si no admitimos la posibilidad de acceder a lo virtualmente incondicionado, lo único que queda es la coerción de unos hacia otros o el pensar con la masa. Eso es lo único que podemos decir sobre... Aquí el diccionario este como que no reconoce esa palabra, espero no estar cometiendo un error ortográfico. Entonces, lo único que queda es la coerción. Entonces, quiere decir que la sociedad y el mundo académico requerimos de llegar a la objetividad. Es decir, no toda opinión puede valer, no toda afirmación puede valer. No puede ser que todo el tiempo, por ejemplo, en una facultad, un profesor dice una cosa y otro niega, no puede ser. En algún momento hay que ponerlos a conversar, por lo menos. Lo virtualmente incondicionado nos pone en una situación en que lo que sabemos no lo podemos negar sin saber que nos estamos mintiendo. Esa es una definición bonita. Como ven, hay como tres definiciones de lo virtualmente incondicionado. Después de que usted ha terminado su tesis doctoral y usted llegó a una conclusión, usted no puede negar esa conclusión. Podríamos decir que lo virtualmente incondicionado se impone, que es lo propio de la verdad, que es lo propio del ser, utilizando la terminología clásica. A ese logro es a lo que Lonergan llama una perspectiva absoluta, es decir, es la victoria sobre el relativismo. Se vence el relativismo a través de este ejercicio de búsqueda de lo virtualmente incondicionado. En últimas, el conocimiento auténtico supone una especie de rendirse. O sea, cuando ya hago la investigación y llego a una conclusión, pues a esa conclusión me tengo que rendir. Y tal vez esa conclusión no es la que yo quería, pero ese es el surrender, ese es el rendirse frente a la verdad. Luego veremos que esto implica también rendirse frente al amor. De hecho, pues ya... vamos entrando en la última parte de esta reflexión. Entonces, ¿cómo se aplica esto en la teología? Ante todo, los principios no pueden quedarse en frases que se conectan luego deductivamente con otras frases.
sino que han de ser intencionalidad consciente. La tendencia neoescolástica, como hemos dicho, era que todo tiene que ser deducido. Se parte de unos principios y luego a fuerza de silogismos se va llegando a todo lo demás. La palabra intencionalidad es importantísima en toda la postura de Lonergan, porque cuando se habla de intencionalidad, se está hablando de ese proceso, ¿cierto? Ese proceso que va de la experiencia a la inteligencia, al juicio, etc. Entonces, nosotros tenemos que partir no de principios generales o abstractos, sino partir de la intencionalidad consciente que nosotros mismos somos. Por eso la teología empieza con el teólogo, por decirlo con una frase que creo que es bonita. La teología empieza con el teólogo, empieza con la apropiación consciente de su proceso intencional de conocimiento. Esta actitud se caracteriza por la afirmación existencial de que es más importante ser honesto que parecer correcto. También esa frase me parece que es impresionante. La grandeza de estas frases, sin embargo, pues nos va a llevar después a discusiones muy difíciles, discusiones complejas. Porque, por ejemplo, una pregunta que surge aquí, que algo de eso comentaré en la próxima sesión, si tenemos la ocasión, es ¿qué tanto puede una persona opinar de otra persona? Pues siempre desde el plano respetuoso, ¿no? No estamos hablando aquí de una especie de arrogancia ni de nada de eso, no. Sino, ¿qué tanto puede una persona opinar sobre otra? Si yo estoy diciendo barbaridades, si yo estoy anclado en un pasado que ya se fue, o si yo estoy apostando por un futuro que solo existe en mi cabeza, y tú te das cuenta de eso, ¿cómo podemos interactuar? Si tú me vas a decir algo y entonces yo te digo, no, es que eso fue a lo que yo llegué a través de mi experienciar, entender y juzgar. Entonces, ¿qué herramientas te quedan a ti? Esta fue la crítica que ya le hicieron, de hecho, a Lonergan en su tiempo, ¿no? Que digamos, es un esquema absolutamente precioso, pero que requiere, digamos, requiere como mucha bondad y mucha verdad dentro del sujeto. Y si no existen esa bondad y esa verdad, podemos decir que el método queda un poco en el aire, ¿no? La teología y también la filosofía se convierte en un ejercicio de inteligencia práctica guiado por la sabiduría propia de quien permanece intencionalmente consciente de lo que está haciendo cuando hace teología. Es bonito decir que la teología empieza con el teólogo, pero ya vamos viendo los riesgos que eso tiene. Esto implica no solo sumergirse en las obras de la teología, sino saberse deudor de una tradición y también responsable ante las exigencias de la propia cultura. Esta partecita de ser responsable ante las exigencias de la propia cultura es la que más han desarrollado, que yo sepa, los estudiosos de Lonergan en la Universidad Javeriana, especialmente buscando puentes entre el método que propone Lonergan y lo que se ha hecho, por ejemplo, en teología afro, en teología feminista, en teología latinoamericana o de la liberación. Es un poquito insistir en esto. Responsabilidad ante las exigencias de la propia cultura. Método en teología quiere aplicar al estudio de la teología las demandas de autenticidad propias del auténtico conocimiento humano. Hacer teología es, en resumen, oír y hablar. Oír la tradición, los testigos, las escuelas de pensamiento, la escritura y, en último término, oír a Dios mismo. El teólogo es oyente. Ahí empatamos con el título de la famosísima obra de Ranner, ¿no? Oyente de la palabra. El teólogo es el oyente. Oye la tradición, oye los testigos, las escuelas de pensamiento, la escritura. Oye su cultura, la presencia, las semillas del verbo que hay en su cultura, en su propia cultura y entorno. Se trata de un encuentro. Y luego, después de oír, habla. Hablar comienza en la radical disposición. Aquel estar listo, preparado para afirmar, negar, implicarse, comprometerse. Entonces, esta es la importancia que tienen dialéctica y fundamentos de los que hablábamos antes.
Dialéctica y fundamentos. En dialéctica, lo que se busca qué es lo que realmente distingue o separa las varias versiones que nos presentan la investigación, la interpretación y la historia. Esa especialidad funcional de la dialéctica es la que le lleva a uno a confrontar a fondo por qué este llegó a esta conclusión, por qué este llegó a esta otra conclusión. Por ejemplo, ¿por qué el luteranismo tiene esta noción de justificación? ¿Por qué Trento llega a esta otra noción de justificación? ¿Qué hay en juego ahí? ¿Por qué cada uno tomó el camino que tomó? Eso es lo propio de dialéctica, según Lonergan, que es la cuarta de las especialidades funcionales. ¿Y la quinta cuál es? La quinta es ya la opción. En Fundamentos uno expone de manera honesta y completa el motivo y los argumentos de las propias opciones. El ser del sujeto es devenir y el devenir acontece en clave de conversación. Son frases muy profundas que por ahora las dejamos simplemente enunciadas. Después de que se ha llegado a la dialéctica y a Fundamentos, entonces se pasa a la elaboración de las doctrinas. Pero la elaboración de las doctrinas puede ser particularmente difícil si no se ha hecho la autoapropiación. Si el único método que uno sigue es la deducción, entonces todo debería ser deducible de la escritura y los dogmas tendrían que ser conclusiones que derivarían de las premisas de los textos bíblicos. En realidad lo que se necesita es algo diferente, propone Lonergan. Lonergan dice que se necesita una transformación de horizonte, eso lo expone en su obra, El método en teología, en la parte de doctrinas. Entender que las preguntas cambian en distintos contextos culturales o filosóficos. Pero de nuevo, esta parte de la transformación de horizonte es otra parte discutida dentro de la postura de Lonergan. Porque fíjate que la transformación de horizonte finalmente depende de establecer las preguntas. Y cuando se van a establecer las preguntas, pues ya tendrás que decir por qué una pregunta no es relevante y por qué otra pregunta sí es relevante. Es decir, hay como una tentación, por lo menos tentación de subjetivismo, que podría echar al traste toda la empresa teológica. La teología no debe prohibir preguntas ni considerar de entrada las preguntas como una especie de ataque a la fe. Una pregunta bien enunciada pertenece a una especialidad funcional y es en ella donde debe resolverse. Hay un ejemplo muy bueno que trae Wilkins. El ejemplo típico es que no puede establecerse qué dijo Pablo, lo cual pertenece a la especialidad funcional de investigación, en función de qué quiso decir Pablo, la interpretación. Entonces, cuando yo pongo por encima el qué quiso decir, lo pongo por encima del qué dijo, estoy cometiendo una violación metodológica gravísima, porque estoy sacando una pregunta de una especialidad funcional y la estoy pasando a otra. Son preguntas diferentes. Lo mismo, es distinta la pregunta qué quiso decir Pablo, o sea, cómo debemos entender sus palabras, a decir cómo entra lo que dijo con el proceso de la revelación, ¿cierto? O de quiénes han dicho qué respecto a lo que ha dicho Pablo. Entonces, por seguir ese ejemplo bíblico, tomamos a Pablo y nos damos cuenta que cada especialidad funcional tiene sus preguntas y las preguntas tienen que ser resueltas dentro de su especialidad funcional, porque siempre existe la tentación, por ejemplo, de tomar una doctrina y convertirla en respuesta a la investigación. Algo así como, puesto que tal concilio, tal papa dijo tal cosa, entonces Pablo no pudo haber dicho tal otra cosa. Es algo así como eso, que uno inmediatamente se da cuenta que es ridículo. La autonomía de las especialidades funcionales no niega, sino que sitúa el proceso de conversación entre ellas. Si la teología, si hacer teología es oír y hablar, pues hacer teología es conversar. Es conversar. Lo normativo en el teólogo no es en primer lugar algo abstracto y dispuesto por una especie de reglamento, sino lo que se sigue de la acción del amor que ha llegado a nuestras vidas con la gracia del Espíritu. Esa es la norma última del teólogo. ¿Cómo sucede eso? La teología empieza objetivamente con los datos, por eso la parte del experienciar. Con los datos empieza
objetivamente la teología, pero existencialmente la teología empieza con el teólogo, como ya dijimos. Serán sus preguntas las que en primer lugar lo pongan en el camino de las especialidades funcionales. Y esto me parece muy bonito, porque de hecho uno descubre que esto es así. Hay personas que tienen una cierta obsesión, un tipo de obsesión, por yo tengo que aclarar el texto. Otras personas tienen otra obsesión, yo tengo que aclarar lo que significa el texto. Otras personas tienen otra obsesión, yo quiero ver cómo las distintas interpretaciones del texto se han articulado y por qué tiene razón una o la otra. Es decir, que las preguntas que uno tiene son las que lo hacen teólogo, son las preguntas las que lo hacen a uno teólogo. Es evidente que si algo, la conversión, hace de nosotros nuevos seres, también haremos una teología diferente. Entonces aquí es donde terminamos con el tema del amor. Si la teología empieza existencialmente con el teólogo, pues eso quiere decir que la calidad de la búsqueda teológica va a ser la calidad de la búsqueda del teólogo. Si el teólogo en el fondo de su corazón no tiene un interés real por Dios, ni por lo que Dios ofrece, ni por su gracia, ni por sus promesas, pues su teología será un poco manipulación de conceptos. Pero si ese teólogo, y esta es expresión de Lonergan, si este teólogo tiene esa pasión porque ha sido alcanzado por el amor, entonces su teología va a ser viva, luminosa, fecunda. Esa conversión, la conversión profunda, empieza por sentirnos llamados, convocados hacia un centro que es Jesucristo, en quien experimentamos amor de gracia, solidaridad sin límite, capacidad de sacar bien del mal. Ahí escribí, haciendo mis apuntes, escribí alma. Sacar bien del mal. Entonces, para Lonergan, y es como la culminación de este aporte, para Lonergan eso es lo que se llama la ley de la cruz. Y el teólogo que ha pasado por la ley de la cruz, es decir, que se ha encontrado con lo que Cristo es capaz de hacer, repito, amor de gracia, solidaridad sin límite, capacidad de sacar bien del mal, el que se ha encontrado con la ley de la cruz, ese tiene la conversión propiamente religiosa y ese es el que podemos decir está listo para hacer teología. Entonces, esa es la descripción del aporte de Bernardo Lonergan, como alcanzo a verlo. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias, Rey. Bien, Padre Nelson.